Este año, diversas personalidades famosas le dieron la bienvenida a este mundo a nuevos integrantes en sus familias y hoy en Bravísimo les tenemos un listado de algunos de estos famosos y sus bebés. Hola amigos de Bravísimo, hay que decir que este 2020 ha sido un año difícil y complicado, pero para mí fue un año muy lindo, pude ser mamá, llegó María a nuestros hogares y claramente pues estamos emocionados, felices de poder compartirla con ella. María nació un 5 de mayo, estábamos todavía en el pico de la pandemia, pues todavía en mucha incertidumbre, que no sabía muy bien cómo iba a ser, todavía estábamos muy encerrados. Tuve la fortuna de que sí me dejaron ingresar con mi esposo a la clínica, pero obviamente no había posibilidad de tener ningún tipo de visita, o sea, fue un momento muy íntimo. Bueno, un hijo cambia la vida completamente, sobre todo yo creo que para las mamás, todo. El primer cambio fue el cuerpo, después el cambio de saber que uno ahora tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? De una vida que depende de uno hasta para comer, para dormir. De verdad es gigante. Tuve la mejor ayuda del mundo, de verdad, Iván, durante todo el tiempo, en el embarazo y después del embarazo fue y ha sido un padre maravilloso. Lo más complicado de ser mamá, yo creo que es la culpa, ¿no? Es la culpa de ya me tocó viajar y dejarla, entonces uno va con el corazón un poco arrugado, pero me cuentan que eso es para toda la vida, no es de ahora, sino que eso va a pasar a los 6 meses, al año, a los 3, 5 años, a los 10 años, a los 15 años, todo el tiempo. Con un hijo yo creo que la Navidad gana un significado nuevo. Esa vez, o sea, María tiene 7 meses, no creo que será una Navidad que ella va a recordar, pero yo creo que a partir de ahora va a ser una fecha muy importante, ¿no? Con llena ilusión, a empezar a hablar de Niño Dios. En Brasil se habla mucho de Papá Noel, entonces que escriba la cartica, que enviemos la cartica, que pórtese bien durante el año. Entonces creo que eso va a ser chévere. Les mando un abrazo muy grande para todos los televidentes de City TV, de Bravísimo. Y ojo, porque no fui la única que fue mamá en este 2020. Aquí les dejo más compañeras. La hermosa actriz y modelo Taliana Vargas también dio a luz a su segundo hijo. Ella, junto a su esposo Alejandro Eder, ahora tienen a 2 pequeñitos, Alicia y Antonio. El cantante Pipe Bueno y la influencer Luisa Fernanda W, en el mes de octubre le dieron la bienvenida a Máximo, su primer hijo, y afirmaron que el bebé llegó a sus vidas para mostrarles cuál es el verdadero amor. Y este año, el 18 de septiembre, nació el primer hijo varón de Falcao García y Lorelei. Luego de tener 3 hermosas niñas, finalmente llegó Yedidia, el hombre de la familia, y su nombre significa amado por el Señor. Katy Perry y el actor Orlando Bloom se convirtieron en padres a finales de agosto de una niña a quien llamaron Daisy Dove Bloom. Otros famosos que dieron la buena noticia fueron el actor Chris Pratt y su esposa Katherine Schwarzenegger, quienes se convirtieron en padres por primera vez de una niña a principios de agosto, que se une a Jack, hijo de Pratt, nacido en el 2012. A la niña le llamaron Laila María Schwarzenegger Pratt. Y finalizamos contándoles que, a finales de julio, también se supo que la actriz de Game of Thrones, Sophie Turner, y el cantante Joe Jonas se convirtieron en padres de su primer bebé. La pareja mantuvo en secreto el embarazo y no dio más detalles.